Noche Joel Valle se dirige a una comisaría para denunciar la desaparición de su esposa Flor María García. Pero mientras van pasando los días, los familiares de Flor y las autoridades se dan cuenta que Joel sabe más de lo que les está diciendo. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien, yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy trataremos un caso muy reciente que impactó a El Salvador. Acompáñenme a ver todos los detalles. Flor María García nació en la ciudad de Acajutla, en Sonsonate, El Salvador. Era la menor de cinco hermanos en una familia muy unida. Siempre fue la pequeña de la casa. Cuando terminó la escuela, Flor entró en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Eligió la carrera de Ciencias Jurídicas, pues quería ser abogada. Desde el año 2004 hasta el 2007, estuvo dedicándose íntegramente a su formación profesional. Pero en 2008 ocurrió una tragedia en la familia. La madre de Flor fue asesinada. Las investigaciones se llevaron a cabo, pero con tantos casos parecidos, las autoridades no se enfocaron demasiado en este. Al no haber muchas pistas, la búsqueda del culpable fue abandonada al poco tiempo. El crimen, como muchos otros, quedó sin resolver y el asesino se salió con la suya. Esto evidentemente fue un golpe muy fuerte para la familia, especialmente para Flor. En el momento del asesinato de su madre, ella comenzó a cuestionarse todas sus decisiones de vida. Según comentaron sus allegados, se cuestionó el sistema judicial de su país y la corrupción de la que su familia fue víctima. Fue en ese momento que decidió abandonar sus estudios. Comenzó a estudiar inglés y con estas nuevas habilidades consiguió trabajo en un call center. Luego de un tiempo, Flor comenzó una relación con un hombre llamado Joel Omar Valle Joel era odontólogo y vivía en la ciudad de Cojutepeque a más de 100 kilómetros de Acajutla. La familia de ella no sabía mucho de él, pues en esa época era un poco reservada y no contaba mucho sobre su vida personal. Luego de estar saliendo más o menos unos tres años, Flor se mudó a Cojutepeque para vivir con él y comenzó a trabajar como secretaria en la Clínica Odontológica del Hombre. Adicional a esto, Flor comenzó a estudiar la carrera de licenciatura en idiomas en la Universidad de El Salvador. Había encontrado su nueva vocación en los cursos de inglés y tenía un nuevo sueño. Quería ser profesora de este idioma y con el tiempo montar su propia escuela. Parecía que a Flor la vida le estaba sonriendo. Tenía un trabajo estable y además de eso estaba estudiando. Las cosas mejoraron todavía más para ella cuando se enteró que estaba embarazada dos años después de haberse ido a vivir con Joel. La pareja recibió con mucha ilusión al que sería su primer hijo, un varón y luego en el año dos mil diecinueve decidieron casarse, para en el dos mil veinte recibir a su segundo hijo, también un varón. Pero las cosas, a pesar de esto, no estaban muy bien entre la pareja. Y es que, según dijeron varios de sus amigos y conocidos, Flor siempre había sido una mujer muy independiente. Tenía sueños e ilusiones propios. Le gustaba hacer cosas sola, salir con sus amistades y también tomarse su tiempo para ella misma. A Joel esto no le gustaba para nada. Él quería saber dónde estaba Flor, qué hacía en cada momento y además prefería siempre acompañarla a todos los lugares a los que ella iba, lo cual Buscaba muchas peleas entre la pareja. Ellos comenzaron a asistir a una iglesia bautista llamada Emanuel y en ese lugar le tomaron mucha confianza al pastor de la congregación. Él les aconsejó que fueran a un retiro para parejas y supuestamente, según contó Joel, al regresar de este retiro las cosas mejoraron porque supuestamente él ya le daba su espacio a Flor y ella se sentía muy bien en la pareja. Las cosas parecían ir muy bien, pero el 16 de marzo de 2021 un evento nubló la tranquilidad de la familia de Flor. Ese día Joel les hizo una llamada. Él les contó que Flor había salido en la mañana y no regresó. Les preguntó si estaba con alguno de ellos, pero no era así. Más tarde por la noche, Joel fue a la estación de policía y les contó su historia. Según su testimonio, Flor salió ese día a las 6:30 de la mañana con dirección a San Salvador, la capital del país. Él necesitaba comprar algunos insumos médicos para su consultorio y ella se había ofrecido a ir a buscarlos él no podía ir con ella ese día porque tenía la agenda muy ocupada en la clínica y no le daría tiempo, así que acordaron que ella iría sola y se encargaría de sacar 2500 dólares de un cajero automático y luego ir a comprar los materiales. Si bien la pareja tenía vehículos flor ese día decidió irse en transporte público, según dijo Joel. Porque si bien ella sabía conducir, no tenía la licencia vigente en ese momento, así que prefirió hacer uso del transporte. Otra cosa que además pasó ese día fue que Flor no se llevó su teléfono celular. Supuestamente, según contó Joel, la noche anterior a ella se le había olvidado poner el aparato a cargar y cuando se despertó a la mañana siguiente se dio cuenta que estaba apagado y lo dejó cargando pensando que regresaría pronto de estas compras y que además no lo necesitaría. Joel además contó que se despertó a las siete de la mañana. Revisó su teléfono y encontró mensajes de Flor avisándole que se había ido temprano a la capital. Él dejó a los niños con una niñera bajo las supuestas indicaciones de su esposa y se fue a trabajar. Fue alrededor de las once de la mañana que comenzó a preocuparse, pues no había sabido nada de Flor. Fue en ese momento que decidió llamar a la familia de ella. Cuando llegó a casa en la noche y vio que Flor no había llegado, llamó al pastor de la iglesia. Era alguien de confianza, como ya les dije, y a quien solían acudir cuando necesitaban algún consejo él explicó lo que estaba ocurriendo y hablaron un rato. Él le pidió que mantuviera la calma y fue quien lo convenció que era el mejor momento para acudir a las autoridades y realizar una denuncia. A pesar del consejo que el pastor le dio a Joel, él no fue inmediatamente a la policía a poner una denuncia por la desaparición de Flor. Él regresó a su casa con sus hijos y estuvo allí unas horas. Según comentó el hombre, él esperó estas horas porque se había quedado solo con sus hijos en casa, ya que la niñera se había ido, y pensaba que ir a la comisaría con dos niños tan pequeños no era lo mejor. El hombre dice que llamó a su madre, ella se tardó un poco en llegar, y fue cuando la mujer ya estuvo en la casa que él fue con las autoridades para reportar la desaparición de su esposa. Por su parte, para la familia de Flor todo esto era demasiado extraño. Desde que se había mudado con Joel, Flor se volvió muy comunicativa con ellos. Siempre les decía en dónde estaba, con quién iba, a qué hora salía de casa, a qué hora regresaba. Y la noche anterior a la desaparición todos estuvieron hablando en el chat grupal de la familia. Flor participó activamente y en ningún momento les comentó que iría a San Salvador. Pensando que haría el viaje en transporte público para ellos, no tenía nada de lógica que no lo comentara. Evidentemente con el flujo de comunicación que ella manejaba, les tenía que contar sobre esto. Además también siempre que Flor se levantaba les mandaba mensajes de buenos días. Pero el día de la desaparición esto no había sucedido. Eran comportamientos que se salían de la normalidad de la joven madre. Además también les pareció muy extraño que Flor no se cerciorara de que su teléfono se estuviera cargando la noche anterior. Pensando que ella iba a dejar a sus hijos con una niñera, tampoco era un comportamiento normal que se fuera sin su teléfono, ya que se preocupaba tanto por sus hijos que siempre que los dejaba con alguien que no era de la familia, estaba haciendo llamadas y pidiendo fotografías de lo que los pequeños estaban haciendo. De nuevo, todo lo que decía Joel para la familia de Flor salía completamente del comportamiento de la joven madre contactaron a todas las personas con quienes Flor podría estar, y avisaron al resto de familia y amigos. Sin nada más que hacer, se dedicaron a esperar el resto de la noche. Pero hubo un miembro de la familia que decidió hacer todavía una cosa más, Jorge García, sobrino de Flor, el hijo de una de sus hermanas, pensó que tenían que moverse en las redes sociales. Jorge en el momento de la desaparición tenía 22 años. Ellos dos eran muy cercanos e incluso dijo que la relación que tenían era más parecida a hermana mayor y hermano menor que a una sobrina y tío. El joven no vivía en El Salvador en ese momento, él vivía en los Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, y estando tan lejos sentía que tenía que ayudar de alguna forma. Según cuenta Jorge, él no quería que el caso de Flor quedara como el de su abuela en un asesinato más en la familia sin resolver. El joven sabía, como ya les dije, que las redes sociales eran muy importantes, así que en horas de la madrugada tomó su computadora, comenzó a buscar fotos de Flor y creó una página de Facebook a la que llamó Todos Somos Flor. El joven subió imágenes de Flor allí, explicó lo que estaba pasando, dio una descripción detallada, también dejó datos de contacto y comenzó a compartir la página en su perfil personal para que sus amigos y familiares le dieran me gusta a las publicaciones y así, poco a poco, compartiendo la foto de Flor, se viera por todo el país. Además de eso, también comenzaron a usar el hashtag. Todos somos Flor. Paralelo a esto, los hermanos de Flor se trasladaron a Cojutepeque para poner de su parte en las búsquedas. Lo que ellos querían hacer allí era colectar información con los vecinos y conocidos de Flor. Querían saber quiénes tenían más contacto con ella para saber si podían hacer una reconstrucción de lo que ella podría haber hecho esa mañana. Antes de llegar a Cojutepeque, los hermanos de Flor decidieron pasar por San Salvador e ir directamente a la distribuidora donde supuestamente Flor tenía que ir a recoger los insumos. También aprovecharon para poder preguntar en los alrededores, en los negocios cercanos, si alguien la había visto ese día. 地呀。 Cuando llegaron a la distribuidora los encargados se sorprendieron por sus preguntas, ya que no tenían ninguna constancia que Flor o Joel hubiesen hecho un pedido ese día. Ellos eran muy conocidos en la distribuidora y si hubiese quedado alguno de los dos en llegar a recoger algo, todo el mundo se hubiese enterado. En los registros electrónicos tampoco había ninguna orden de pedido hecha ni por Flor ni por Joel. Ya con esto la historia de Joel comenzaba a caerse a pedazos, ya que lo que supuestamente iba a ser Flor esa mañana no era cierto. Además, en los alrededores nadie la había visto. Incluso fueron a la estación de autobuses para preguntar por ella, pero nadie tenía noticias de la chica. Al llegar a Cojutepeque, la familia comenzó su propia búsqueda. Incluso llegaron a buscar en un terreno baldío que estaba al lado de la vivienda de la pareja para ver si encontraban algo, pero todas estas búsquedas fueron en vano. Decidieron imprimir cientos de folletos con la foto de Flor para ponerlos por toda la ciudad. Había algo que les molestaba demasiado, y era el hecho de que Joel no parecía estar muy metido en las búsquedas. Él no se veía preocupado, ni tampoco participaba ni en las búsquedas que se hacían en línea con la página, ni tampoco en las que la familia hacía presencialmente. Los hermanos de Flor decidieron ignorar completamente esta actitud de Joel y continuar ellos con sus incansables esfuerzos. Pidieron suspensiones en sus trabajos para estar en Cojutepeque el tiempo que fuera necesario. Incluso su sobrino Jorge regresó de los Estados Unidos donde estaba estudiando para estar en El Salvador de forma presencial y no solo en Internet. Mientras todo esto pasaba, la búsqueda de Flor se hacía más grande. Cada vez más personas compartían su caso y se enteraban de lo que estaba pasando con la mujer y de cómo su familia la buscaba incansablemente. A pesar de que la página de Facebook fue creciendo cada día más y también que el hashtag llegó a ser muy usado, y también se hizo tendencia nacional en El Salvador. Parecía que nadie sabía nada del paradero de Flor. Los días iban pasando y poco a poco la esperanza de la familia se iba desvaneciendo. Las autoridades tampoco les daban respuesta sobre en qué punto estaba la investigación con ellos. Obviamente querían tener noticias y saber que día con día se iba avanzando en todo esto, pero no recibieron ninguna comunicación importante. Tampoco recibieron pistas de personas en la calle. Parecía que nadie había visto a Flor el día de su desaparición. Esto hizo que ellos fueran dudando cada vez más y más de la versión de Joel. Primero, como ya sabemos, porque fueron a la distribuidora y no había ningún pedido a nombre de Flor o Joel ese día. Además de eso pensaban que el hecho de que Flor justamente se fuera en transporte público y que su celular no tuviera carga justamente ese día eran dos coincidencias demasiado rebuscadas. Además, como ya les dije anteriormente, Joel no participaba en las búsquedas. Parecía que le daba igual en donde estuviera Flor. Las personas que interactuaban en la página de Facebook también notaron estas cosas y dijeron que en un caso como este la persona que convivía con la víctima tenía que ser la más involucrada en las búsquedas, contrario totalmente a lo que Joel estaba haciendo. El 26 de marzo de 2020 se llevó a cabo otra concentración. La protesta tuvo lugar en el mismo parque en el cual ya se habían hecho varias, pero esta vez fue muchísima más gente y además contó con mucha cobertura mediática. En esa ocasión Joel también apareció y un equipo de prensa lo entrevistó. Los detalles que él dio no aclararon nada sobre la situación. La mayoría eran cosas que él ya había dicho a la policía en su testimonio inicial y que ya eran de conocimiento público. La información nueva que daba no ayudaba a responder las interrogantes. En un momento le preguntaron qué ropa llevaba puesta a Flor el día de su desaparición. Un dato muy importante para poderla localizar, pues evidentemente la ropa es fácil de reconocer. Joel respondió que no sabía. Según él, la noche anterior se había estado probando ropa que había comprado unos días antes para ver si estrenaba algo ese día. Pero como él estaba dormido al momento de su partida, no llegó a ver qué prendas había decidido usar. Sin embargo, agregó que los zapatos que ella solía ponerse cuando llevaba pantalón estaban en casa. Esto significaba supuestamente que tal vez había decidido optar por un vestido o una falda para irse ese día. Adicional a eso también en esos días, como se comenzó a cuestionar mucho la poca participación de Joel en las redes, el hombre decidió hacer una publicación en su perfil de Facebook subió una fotografía de él, Luz y sus dos hijos con un texto en el cual expresaba lo mucho que la extrañaba y el deseo que tenía de que ella volviera a casa con él y sus hijos. Pero esta publicación no tuvo la recepción que él esperaba. Muchas personas comenzaron a comentarla diciendo que él tenía algo que ver en la desaparición de Flor e incluso le enviaron muchos mensajes pidiéndole que dijera la verdad e incluso amenazándolo si no decía en dónde estaba la mujer. Debido a esto Joel cerró su perfil de Facebook y ya no se pronunció en ninguna otra red social. Mientras todo esto pasaba, las búsquedas de Flor seguían, pero de nuevo los esfuerzos que hacía la familia parecía que no llevaban a ninguna parte. La desaparición de Flor comenzó al volverse muy conocida a nivel internacional. En otros países de Centroamérica, en México y también en países de América del Sur, la gente se enteró de lo que estaba pasando, y esto hizo que las autoridades sintieran una presión extra, y al final, luego de meses, llegaron a pronunciarse en las redes sociales. El fiscal general Raúl Melara publicó un tuit en el que aseguraba que se estaba llevando a cabo una investigación desde los primeros momentos, y que no descansarían hasta ubicar a Flor. Por su parte, el alcalde del municipio de San Miguel, Miguel Pereira, compartió varias publicaciones. Incluso el presidente Bukele mencionó en una conferencia de prensa el caso a los medios, habló sobre los desaparecidos y alegó que la policía a diario recibía reportes al respecto. Sin embargo, estas palabras de las autoridades parecían vacías porque para la familia no estaban respaldadas con acciones. La familia García continuó visitando varias entidades gubernamentales exigiendo justicia, pero la situación no cambiaba. Un mes y algunos días después de la desaparición, se presentaron en la Fiscalía General de Cojutepeque pidiendo respuestas, pero en este lugar se limitaron a contestar que el caso seguía en proceso y no les dieron más información. El 18 de mayo, dos meses después de la desaparición de Flor, periodistas del noticiero Diario 1 fueron a hablar con Joel. Primero lo buscaron en su casa. Allí los atendió la madre del hombre y les explicó que él estaba trabajando. No quiso dejarlos pasar a la vivienda ni darles ninguna información, así que ellos se fueron a la clínica odontológica. Al llegar allí encontraron al hombre, pero él no se tomó muy bien esta visita. Inicialmente no quiso recibirlos, ya que dijo que no estaba dispuesto a hablar con la prensa, porque en Internet lo estaban atacando mucho, diciendo que él le había hecho algo a su esposa. Él no quería dar más declaraciones, según dijo, por miedo a que esto fuera a generarle más problemas pero ellos insistieron, asegurándole que solo querían que él contara su versión de los hechos. Debido a esto, el hombre finalmente accedió, pero les pidió que la entrevista no fuese grabada. En esta entrevista, que según el reporte escrito de los periodistas duró alrededor de una hora, Joel volvió a dar la misma versión que ya le había dado a la policía y a otros medios de los hechos. Dijo que, además de eso, la policía, el día que él denunció la desaparición, se había llevado su teléfono celular, el teléfono celular de Flor, la computadora de la familia y algunos otros aparatos electrónicos para poderlos revisar. Contó además que unos días después de la desaparición, él había recibido un mensaje anónimo en el cual le pusieron tenemos a Flor. Supuestamente el hombre dijo que él le dio este mensaje a las autoridades, pero ellos le dijeron que no pusiera atención, ya que seguramente era una persona que quería aprovecharse de la situación y tal vez engañarlo y pedirle dinero. Joel dijo además que Flor estaba metida en un negocio de inversiones, que tal vez ese día ella no había ido solamente a comprar los insumos, sino que también se había juntado con alguna de las personas que estaban en este negocio. Adicional a esto, dijo que para él también era muy raro que ella no se hubiera llevado su teléfono, pero que al final de cuenta habían sido solo horribles coincidencias. Según comentaron los reporteros, el hombre al principio estaba muy nervioso, pero mientras iba pasando el tiempo se fue calmando y mostró una actitud muy fría. Parecía que estaba hablando de la desaparición de otra persona y no de la de su esposa. Según dijo Joel también en esta entrevista, todos estos actos eran mal interpretados, porque él lo que hacía era estar firme y tranquilo por sus hijos, que extrañaba mucho a Flor y se sentía muy mal, pero que no podía parar su vida ni entrar en depresión, porque los dos pequeños lo necesitaban. En cuanto a las acusaciones en la red, aseguró que estaba siendo incriminado falsamente. Argumentó que si hubiese algún indicio de que él fuese responsable de la desaparición, para ese momento la policía ya lo hubiese arrestado. También dijo que no se había involucrado en la búsqueda porque no lo veía necesario, ya que la familia de Flor se estaba encargando de todo, y que con la ayuda de las autoridades ya él simplemente estaría siendo un personaje irrelevante. Además de entrevistarlo a él, los periodistas comenzaron a hablar con algunos vecinos cuando se fueron del consultorio. Estos vecinos dijeron que Joel era un tipo amable, tranquilo y callado, pero otros lo describieron como una persona seria y enojada que a menudo tomaba actitudes agresivas, no solamente con su esposa, sino también con sus vecinos y trabajadores. Los días luego de esta entrevista siguieron pasando y si bien la página seguía tan activa como al principio, con el paso del tiempo la familia no recibió ninguna actualización sobre la desaparición de Flor. Seguían sin recibir llamadas y las autoridades no les daban respuestas. Poco a poco el caso se enfriaba. Incluso habían intentado detener la campaña en las redes. Y en el momento en que las esperanzas estaban más bajas, por fin vieron un rayo de luz en el caso. El 25 de junio, Joel Valle fue arrestado por la desaparición de Flor María García. Los funcionarios de la Policía Nacional llegaron a su casa con una orden de allanamiento y entraron a la vivienda. Capturaron no solamente a Joel, sino también a su primo Francisco Bonargues Quesada como sospechoso. Originalmente se dijo que se les imputaría el delito de desaparición de personas y que podrían ser castigados con una condena entre 15 y 25 años de prisión, y además a Joel le agregarían cargos por violencia contra su esposa. Finalmente, luego de su arresto, Joel confesó. Al ser interrogado afirmó que había matado a su esposa el día que reportó la desaparición luego de una discusión. Joel además le dijo a la policía dónde se encontraba el cuerpo de Flor. La habían tirado en un vertedero de tierra y escombros en el kilómetro 32 de la carretera panamericana eligieron ese lugar de manera estratégica, sabiendo que allí se harían muchas descargas de escombros y que con el tiempo poco a poco esto iría cambiando la topografía del terreno y enterrando cada vez más los restos de la joven. Fue necesario para rescatar el cuerpo de Flor el uso de retroexcavadoras. Se sacaron setecientos metros cúbicos de tierra bajo los que ella estaba sepultada. El cadáver estaba irreconocible. La descomposición y la presión de la tierra evidentemente habían dejado una marca. En el lugar encontraron una prenda de vestir que fue identificada por la familia como de flor. Esto más el testimonio de Joel parecían ser suficientes para que los investigadores estuviesen convencidos que el cuerpo era de ella. Pero para tener un cien por ciento de seguridad decidieron practicar un examen de ADN, el cual dio resultados positivos. Al día siguiente de la confesión de Joel se llevó a cabo la primera audiencia en contra de él y su primo Francisco. A Joel le sumaron los cargos de feminicidio agravado por el ya asesinato de Flor. Él se declaró culpable de todos los cargos y dijo que daría una confesión muy detallada de lo que había pasado. Para esto pidieron que el primo Francisco saliera de la sala. Según comentaron, Joel habló alrededor de una hora sobre todos los hechos de ese día y trató de exculpar a su primo diciendo que él no había tenido participación en el crimen. Joel dijo que todo lo había hecho él solo pero según las autoridades había pruebas necesarias para determinar que Francisco, en efecto, también había participado en el asesinato de Flor específicamente como cómplice para deshacerse del cuerpo. No se han dado muchos datos a la prensa del caso, pero sí se sabe que parte de la evidencia para inculpar a Joel fueron las contradicciones en sus historias. Él inicialmente dijo que no tuvo comunicación con Flor el día de la desaparición, pero al hacer el registro al teléfono del hombre hallaron una conversación que ellos dos supuestamente habían tenido a las diez y media de la mañana del día en que él reportó la desaparición de Flor. Pero lo raro era que estos mensajes venían desde un número desconocido. Al analizar las comunicaciones vieron que los mensajes venían de un dispositivo que estaba en la misma zona de la casa de Joel, probablemente incluso dentro de la misma casa, lo cual les llevó a pensar que él había construido esta conversación para tener una coartada, pero por algún motivo ya no la mencionó a las autoridades. Además de los teléfonos, también se revisaron los vehículos, en el momento justo en el que él se disponía a lavarlos. Les hicieron varias pruebas correspondientes al luminol, pero los resultados no fueron publicados a la opinión pública. El hombre también contó que habían tratado de buscar ayuda en distintas instituciones para su matrimonio, aunque realmente no constataban los registros de estas comunicaciones. Adicional a esto, el día del incidente, las autoridades le habían hecho a Joel un reconocimiento físico en el cual encontraron rasguños en su cuerpo. Las autoridades además dijeron que gracias a la investigación supieron que Joel ejercía violencia física y psicológica en contra de Flor los meses antes de su asesinato. Hay muchos detalles que no se han dado a los medios de comunicación ni que se darán. Esto según dijeron las autoridades y el mismo presidente salvadoreño para salvaguardar la integridad de los dos hijos menores de Flor que en este momento se encuentran con su familia materna y además para darle a la familia un luto más tranquilo. Los familiares de Flor hicieron una última publicación en la página de Facebook agradeciendo a todas las personas que participaron durante la búsqueda de la mujer, diciendo que se tomarían un descanso de las redes sociales y que esa sería la última publicación que pondrían en mucho tiempo. La familia García pudo tener un final en el caso de Flor, pudieron darle una despedida y Joel aceptó que él la había asesinado. Pero más allá de esto, este hombre le quitó la vida a una mujer llena de sueños e ilusiones que trataba de hacer lo mejor que podía día a día para poder sacar a sus hijos adelante. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso que podríamos dar por resuelto. Ya Joel aceptó que él asesinó a su esposa, dijo dónde estaba el cuerpo. Y realmente, pues, eh, solamente falta la sentencia para este hombre. Pero aún hay muchas cosas en el aire. Más allá de saber la causa de la muerte y exactamente lo que pasó, que creo que no lo sabremos por el secreto que tiene la investigación, si hace falta saber cuál fue el papel del primo en todo esto y si en verdad él participó o no. Aunque Joel lo cubre, la investigación apunta a que sí, así que seguramente se viene un proceso judicial para poder determinar todas estas cosas. Al final se pudo saber quién era el culpable y lo que le había pasado a esta joven madre. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, porque actualizo tres o cuatro veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. En mis redes sociales me pueden seguir como LesmaVR, tengo Facebook, Twitter e Instagram. No solamente creo contenido en este canal, sino que en YouTube también participo en otros canales, como por ejemplo uno que tengo con mi nombre, donde también trato este mismo tipo de temas, y otro llamado Investigadores Criminales, donde participo con otros youtubers y también con locutores del medio. Les dejaré ambos canales en la descripción de este video y otros canales amigos del mismo contenido para que los visiten. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.